cuando vos transitas 2 años en una institución, en una gran institución como es esta, con armonía, sinceridad, cordialidad, tirando todo para el mismo lado, en 2 años de respeto, después puedes ganar, perder, empatar, te puede gustar más cómo se jugó un partido que otro, o no, pero siempre hubo armonía y respeto ante todo, cordialidad, se habló siempre de frente y todo. Entonces, gracias a Dios, se terminó como se transitaron los 2 años, excelente. Trabajaste con tranquilidad, con libertad, te sentiste muy cómodo, ¿no? Sí, muy muy tranquilo, muy cómodo. Es un club muy muy bueno, que me dio todo. Gracias a Dios, pudimos lograr 2 títulos en primera, 1 reserva, perdimos 2 finales a penales y bueno, un poco dejarle eso al club por todo lo que nos ha brindado a nosotros la institución y la dirigencia, ¿no? Tanto a nosotros como cuerpo técnico como a los jugadores que han estado, así que uno siempre trata de que no siempre se da, porque hay en otros clubes también que te han brindado cosas y no puedes lograrlo. Acá, gracias a Dios, lo pudimos lograr y dejarle 2 títulos importantes, 3 títulos a la institución. El primer partido fue un clásico, debuté con un clásico en Montemay, en cancha, en Montevideo contra Corralense. Uh-huh. Ganamos 4-2, después tuvimos el clásico en cancha de Lambert, que ganamos 2-0. Dos goles de Ali. Así que sí, ese cuadrangular perdemos penales, después arrancamos el torneo, no arrancamos bien, sí. Tocó empatar en Escalante y perder de local con Olimpo, y después el equipo fue tomando un poco la idea y fue realmente de menor a mayor, termina jugando la final en tres juegos de 3 empates y terminamos perdiendo las penales. Y después, bueno, viene el título, después viene el otro y así sucesivamente. Pero bueno, nos dieron la libertad para trabajar, hemos tomado determinación en algunos momentos en el cual la dirigencia siempre ha sido muy respetuosa y nos ha respetado las ideas nuestras. Uh-huh. Así que realmente me voy, creo, en un momento óptimo en todo aspecto, porque donde no hay problema y no hay que esperar que haya problemas para que uno se aleje de una institución, y más cuando te brindó todo como fue Argentino conmigo, incondicional, ¿no? Clausura del 2016, ¿fue el mejor torneo de Argentino? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue un gran... ese año fue mejor, sí, que el segundo. Sí, sí. El equipo estaba más... estaba desde lo físico mucho más intenso. Uh-huh. Con niveles muy altos. Yo recuerdo el nivel de Julio Cuello de ese torneo. Uh-huh. Fue monstruoso. Uh-huh. Más allá de que es un grande, el gordo, pero ese equipo fue creo que el mejor de Argentino, sí, porque te ganaba, corría, era intenso, te demolía. De hecho, en la llave de los clásicos, que es un rival siempre durísimo, en los partidos con el mismo Atlético, con todos nosotros, uh-huh, en lo físico estábamos. Creo que en ese momento Diego Coffler había hecho un trabajo muy, muy bueno de la parte física. Sí, hablando de lo físico, bueno, tuviste algunos inconvenientes en lo que tiene que ver con los preparadores físicos, tuviste muchos cambios en 2 años. Sí, siempre uno trata de buscar lo que pretende para el equipo, sin duda que... lo de Diego nosotros no lo teníamos pensado. Diego, uh-huh, hizo un gran trabajo, después le salió una propuesta superadora y bueno, y toma la determinación de irse, no es que nosotros lo hayamos despedido. Después con lo de Luis Maselli, él vino a cubrir ese tiempo y ese espacio que faltaba de, uh-huh, de terminar de Diego, y sí, cuando se terminó, creo que de hecho ahora ha vuelto a Chile a trabajar, una persona excepcional. Sí. Después lo de Miguel Solá, pensábamos diferente en lo que pretendíamos, no tengo nada con Miguel, pero yo veo diferente manera de trabajo, no coincidíamos, entonces bueno, de hecho salimos campeones y después cada cual tomó su rumbo. Uh-huh. Después con respecto a lo de Pablo, creo que es un profe de otro nivel, extraordinario. Y bueno, lamentablemente
no pudimos ser campeones juntos, pero bueno, estamos en una situación excelente. De hecho, recién estaba hablando con él y estábamos charlando que era raro por ahí no planificando o armando, uh-huh. pero el fútbol es así, de eso se trata. El año pasado casi no tuvimos vacaciones y este año vamos a tener vacaciones más largas, un poco más prolongadas. Ayer me mandaron mensaje el 100% de los jugadores, uh-huh. Todos, y me marcaron muchos de los jugadores locales, que es justo lo que vos decís, o sea, con el tema de los clásicos, creo que a ellos los marcó mucho el tema de los clásicos. Mirá lo que te digo, por ahí hasta, no sé si los títulos más que los clásicos, uh-huh. Porque ellos siempre manifestaban de que les costaba mucho ganar los clásicos, y bueno, y en este proceso de 2 años jugamos 15 clásicos, no fue poco, e impar porque tuvimos el clásico de verano. Sí. Jugamos 15 clásicos y tuvimos la suerte de ganarle a un rival, a veces hasta que no ha superado, pero uh-huh. le hemos ganado. Viste, cuando lográs esa racha positiva, sí. es un gran rival, porque vamos a decir lo que es, Lambert tiene un grandísimo plantel, qué decir de los técnicos que han pasado por ahí, uh-huh. no voy a decir nada, de los jugadores, y le ganamos 11 clásicos, perdimos 2 nomás con Rubén Cuello, de los 15 perdimos 3, 2 con Rubén Cuello y 1 con Carlos, uh-huh. Y después con Nacho no hemos perdido ninguno. Y un clásico que me quedó muy grabado es ese que perdemos acá en Recreativo Labor de 3-1, uh-huh. y lo damos vuelta en cancha del Amber 3-0. Creo que ahí el equipo mostró un carácter y un compromiso que nunca dirigí un equipo que haya hecho eso, ese carácter de dar vuelta a una situación en 45 minutos, porque nos fuimos al vestuario en el entretiempo 0-0. Después hace un centro de Loni y una volea de Brian, y ahí creo que ahí se desencadenó, y bueno, ese partido creo que no me lo voy a olvidar mientras viva, ¿no? Uh-huh.